máster en Biología de la Conservación va dirigido a estudiantes de grado y licenciados que tengan una formación básica en genética, zoología, botánica y ecología, fundamentalmente con el objetivo de formar profesionales del mundo académico y de la empresa para el estudio de la biología de la conservación. La biología de la conservación es una disciplina científica que estudia desde un punto de vista transdisciplinar la actual, o que aborda más bien desde un punto de vista transdisciplinar, el estudio de la actual crisis planetaria del antropoceno y busca soluciones sostenibles a la gestión de la naturaleza y de los procesos que allí se desarrollan. Aparte de la formación académica obtenida que permite realizar un doctorado, muchos de los egresados de este máster tienen salidas, obtienen trabajo en el mundo de la empresa, el mundo de la administración. Incluso también es frecuente desarrollar el trabajo profesional siendo autónomo en el mundo de la gestión de la naturaleza. El máster en Biología de la Conservación se desarrolla a lo largo de un curso académico. Tiene 60 créditos. La mayor parte de las asignaturas realizan prácticas, muchas de ellas de campo, en el que se realizan trabajos teniendo información in situ en diferentes aspectos de la biología de la conservación, o se realizan visitas a centros de investigación o administraciones. Cualquier información que deseéis obtener está contenida en la web del máster. Asimismo, estoy a vuestra disposición a través del correo electrónico del coordinador del máster, que podéis obtener en esa misma web, o en mi despacho, o por el teléfono que tenéis a vuestra disposición en la misma web.